¿Quién está allí? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Por favor. Buscaré ayuda. ¡Corre! La obsesión de Kyla. Entonces, ¿estuviste pensando en algún club o algo? No creo que me interese. Es un buen modo de hacer amigos. Ya tengo amigos, papá. Necesitaba encaminar mi vida, Riley. Lo sé. Para eso, tenía que empezar de nuevo. Lo sé. Sonríe. Hey. Gracias. Vamos. ¿Vendrás conmigo? Iré en 5 minutos. No quieres ser esa chica, ¿no? Anuario, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Porque tu ropa de segunda mano huele a aburrimiento. Y estás tomando fotos de todo el mundo, así que o eres acosadora o parte del anuario. Ninguna me sorprendería. Ay, Dios mío, solo toma la foto. ¿Tenemos que sonreír? Sonríe, me arreglaré el cabello. Hecho. Ahora, ese es un trozo de carne que vale la pena morder. ¿Ah? El señor Sumner, el nuevo maestro de literatura. Le doy 2 días antes de que caiga bajo mi hechizo. Bien, vamos. Estos temas de los que estamos hablando, estas ideas, son eternas. Por eso seguimos leyendo este libro décadas después. ¿Puedo? Lo siento, señor Sumner. Solo estaba revisando una emergencia familiar. Claro, claro, claro. Por favor, dile a tu familia que la sección de comentarios en una red social no es el mejor lugar para comunicar una emergencia. ¡Qué sexy estoy hoy, perras! Muy poético. ¿Tienes música en esto? Sí. Háblame de una canción de tu lista. Shape of You. Ah, Ed Sheeran. No es un mal compositor. Pero cuando escribes un éxito, la letra no es tan importante. Así que, chicos, saquen sus celulares. Vamos. Sáquenlos. Elijan su canción preferida. Y, veamos la que tienes. Rihanna.
¿En serio? Muy bien. Bruno Mars, sí, ya veo, ya veo. La señorita Taylor Swift, sí. Big Sean. Ah, lo siento, ese no lo conozco. Gracias por prestar atención. Ah, sí. Los Beatles. Una de las mejores bandas de la historia. Sí omitimos el hecho de que les robaron a todos los artistas afroamericanos, desde Chuck Berry a Bobby Parker. Creo que confunde inspiración con apropiación. No, le robaron a cada banda y lo sabes. Y todos le robaron a los Beatles. Y Brahms le robó a Beethoven y Beethoven le robó a Mozart. Y usted le roba a cada profesor que haya puesto un pie en esta clase. Está bien, escucha. Tranquila. Lo que intento explicar es esto. Que no suene como un lugar común, pero quiero ser alguien con quien puedan hablar. Sobre todo. ¿Sobre todo? Sí, sobre todo. Quiero que amplíen sus horizontes. Recuerdo lo que es ser joven y que no te importe nada, ¿saben qué? Está bien. Pero aquí, si podemos crear un espacio para calmarnos y aprender, eso es lo que me importa. Estaré aquí todos los días, a las 7:30, si necesitan ayuda o si solo quieren hablar. ¿Qué tal después de clase? Claro. Muy bien, chicos, gracias. Tengo la sensación de que podremos acercarnos mucho este semestre. Que tengan un buen día. Adiós. Buenos días, gracias. Que tengas buen día. Gracias. Disculpa, ¿tenías reservado este lugar? No, es que generalmente soy la única aquí. Oh, está bien. ¿Puedo ayudarte? Te vi dibujar en clase. ¿Es tuyo? No. Lo mío es bastante malo. ¿Existe lo malo en arte? Bueno, solo mírame. Estoy haciendo bocetos de La Mujer Maravilla. Y Picasso ya pintaba obras maestras con óleo a los 9. Bien, nada de presión. Bueno, la edad es solo un número. Soy Kayla, por cierto. Soy Riley. Hola. Hola. Entonces, supongo que te gusta el arte. Fotografía, más que nada. Entonces, ¿cuándo te mudaste? Hace unas semanas. Sí, mi padre quería empezar de nuevo, como le gusta decir. Lo que significa que me encuentro en una escuela nueva con mucha gente nueva. Bueno, me conociste a mí. Es una sola persona nueva. Y dime, ¿a quién más puedes necesitar? Veré si puedo agregar tu foto al anuario. Sí, claro, adelante. ¿Cuál es tu apellido para la foto? Es Sumner. Es como... Por favor, no digas nada. Que nadie me conozca es mucho mejor que todos sepan que soy la hija del señor Sumner. Soy una tumba. Gracias. Hey, no quiero tomar ventaja, pero... creo que tal vez necesita ayuda en esa asignatura. ¿Podríamos estudiar juntas? Sí, claro. ¿Por qué no? Genial. Thank you.
¿Cómo estuvo tu primer día? Parece que sobreviviste. Tan bien como se podía esperar. ¿Hiciste algún amigo? Sí, lo hice, de hecho. Incluso le agradó cuando supo de ti. Así que yo soy tu secreto. ¿Quién era? Coilo. La experta en Beatles. Es sarcástica. Me gusta. Bueno, gracias por tu aprobación. Te dije que sería mejor. Papá, fue solo el primer día. Pero un buen primer día, parece. ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Hola! Llegas tarde. Cubrí el juego de básquetbol. Ven, dame un abrazo. Tal vez una ducha primero. ¿Qué haces con esa cosa? Hace años que no la usas. No años. Está bien, un año. ¿Cuál es la razón? ¿Una cita? Sí, claro. Hey, ¿había algún sobre dentro de la gran variedad? Ya sabes, en el correo. No. Oh, lo siento, cielo. Tal vez si te hubieses postulado a más de una universidad... Perdón por solo querer lo mejor. ¿Vestido nuevo? ¿Qué cosa? ¡Oh, no! Lo encontré en el fondo del armario. Todavía no sé si me queda. ¿Y por qué tiene la etiqueta? ¿Quién es? Es solo un tipo. Nada especial. No es nada especial, mamá. Solo iba a escabullirme. No debes ocultármelo. Puedes confiar en mí. Tengo 18. Iré a la universidad. Vamos, soy grande. Puedes decirme si sales con alguien. Está bien. Es un sujeto. Lo conocí en el mercado. Es la primera vez que lo ves. Mamá, detalles. Me conoces. Nunca me pasan cosas buenas. De acuerdo, te lo diré cuando se vuelva real. ¿Ok? Ok. Bien, cariño. ¿Te gustaba tu antigua escuela? Sí. Parece que te gustaban tus amigos. ¿Los extrañas? Sí, cada día. A veces hablamos por teléfono, pero no es lo mismo, ¿sabes? ¿Novio? Algo así. El inicio de algo, no lo sé, tal vez. ¿Y tú? Los chicos aquí son... chicos. No quiero lidiar con eso. No quiero tener una relación con alguien... Quiero a alguien maduro como para tener una relación. Buena suerte con eso en la secundaria. Sí. ¿Y qué tal tu padre? ¿Qué pasa con él? Bueno, hay una señora Sumner. Sí, la hubo. Lo siento, no debí preguntar. La periodista en mí siempre pregunta. No. Solo olvida lo que no, dije. No, está bien. En serio, no te preocupes. Es que ella estuvo engañando a mi padre durante mucho, mucho tiempo.
No te sientas presionada a compartir algo que no quieres. No, está bien. De verdad. Es solo que a veces me enfado tanto con mi padre por todo el desarraigo. Pero si lo digo en voz alta, me ayuda a recordar que no es su culpa. Eres muy cercana a él, ¿no? No, yo siempre fui más cercana a mi mamá. Ahora mi padre y yo solo atravesamos la tormenta. Creo que lo hace muy bien. Al menos se preocupan. Mi padre se fue cuando tenía 6. Supongo que para él fue suficiente como para decidir que yo no valía la pena. Wow. Vaya. No somos patéticas. Sabes, me alegra que me encontraras en la sala el otro día. También me alegra haberte encontrado. Sí. Creo que deberíamos empezar a trabajar, como dijimos. También lo creo. Solo voy a ir al baño un momento. Enseguida vuelvo. Ven, tranquila. Masculinidad, femineidad. Oyeron esos términos. ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que ven? Oh, no. ¿Señor Sumner? Sí, Trisha, adelante. Mi lápiz se rompió. ¿Me presta uno? Oye, yo te presto. ¡Au! La próxima vez, trae uno de repuesto. Es solo que no me gusta la idea de un repuesto. ¿Por qué? Porque sé lo que quiero y nunca acepto un segundo lugar. Esa es una buena actitud, pero los que no ven el valor tanto en la preparación como en la pérdida ocasional, pocas veces alcanzan sus metas. ¿Alguien más? ¿Y tú qué miras? ¡Hey, hola! Hola. Soy Trisha, aunque estoy segura de que tal vez ya lo sepas. Sí. Entonces, ¿esperas a tu padre? ¿O debo decir el señor Sumner? ¿Cómo lo sabes? Vamos, te vas con él todos los días, es obvio. Pero descuida, tu secreto está a salvo conmigo. ¿Sabes? Eres bastante bonita. No deberías esconder tanto tu cara del mundo. ¿Necesitas algo? Solo quería decirte que no deberías estar tanto con Kyla. ¿A qué te refieres? Nunca la he visto con ningún chico, eso es todo. Solo somos amigas. Bien. No te molestará ser mi compañera de compras hoy. Entonces, ¿qué dices? De acuerdo. Bien, nos vemos luego. Adiós. Adiós. ¿Qué? Casi me matas del susto. ¿Qué rayos fue eso? Arruinaste mi dibujo, gracias. ¿Por qué estabas hablando con Trisha? ¿Qué hablabas con ella? Nada, ella solo me invitó a ir de compras, es todo. Oí que mencionó mi nombre. ¿Me estabas espiando? No, no te estaba espiando. Sí, solo vine a saludarte y te vi hablando con Trisha. Ella es peligrosa, Riley. ¿Cómo? Bueno, está claro que está obsesionada con tu padre. No, solo creo que ella es así con todo el mundo. No, la conozco. Esto es diferente. Escucha, ella hizo esto antes. ¿De qué hablas? El último año, Trisha se obsesionó con el maestro de historia.
Empezaron a encontrarse a menudo después de clases. Empezó a correrse el rumor y lo reemplazaron con un sustituto por el resto del año. Nunca nos dijeron por qué, pero estoy segura de que Trisha tuvo algo que ver con esto. Es solo que no quiero que vuelva a pasar algo así. Porque me agradas y sería muy lindo que pudieras quedarte. Gracias por el dato. Claro, para eso son las amigas. Sí. Hola, amiga. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Por qué? Completo tu perfil para el anuario. 14 de octubre. Imposible. ¿Por qué? ¿Naciste el mismo día que yo? Eso sería espeluznante. 18 de octubre, pero estuvo cerca. Wow, entonces eres más joven que yo. No, en realidad repetí un año en la primaria. ¿Vas a dar una fiesta? No lo sé. Debes hacerlo, cumples 18. Me embriagué en el mío. No recuerdo nada de esa noche. Es solo que no conozco a nadie. Bueno, podría publicar que hay una fiesta en tu casa. ¿Qué? Sí, la publicidad no vendría mal. Pero creí que no tenías amigos. No importa. Cualquiera de nuestra clase irá si le ofreces una cerveza. Mi padre no lo permitiría. En realidad, no tienes que tener cerveza. Solo diles que la traigan. Bueno, eso suena un poco tonto. Pero ¿sabes qué? Me parece perfecto. Estoy llena de buenas ideas. Hey, solo quería disculparme por lo de antes. Oh, está bien. No te preocupes. ¿Esas cosas suceden a menudo con tu padre? Gente como Trisha. No sé, no creo. Él no es de esa clase de sujeto. ¿Sabes? Todo el tiempo me está hablando de moral y bla, bla, bla. Además... Me parece que está saliendo con alguien. Eso fue rápido. Lo sé. Parece que la conoció en el mercado. Tengo que cortar. ¿Kayla? ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? ¿Es él? ¡Kayla! Señor Sumner. Kayla. ¿Viene a buscar a Jess? Tu madre, supongo, sí. Oh, santo cielo, solo déjalo entrar. Hola. Wow, tú estás radiante. Gracias. Me hace sonrojar. Lo dudo. Oh, lo siento. Ya conociste a Kayla, mi hija. Sí, Kayla está en mi clase de literatura. Oye, ¿esto no es raro? ¿A ti no te molesta? Lo manejaré. Está bien, lo siento. Esto es para ti. Oh, gracias. Son hermosas. Sí. ¿Las pondrías en agua, cielo? Sí. Bien. No lo sabía. Wow. Tienes una casa hermosa. Gracias. ¿Qué? Oh, Dios mío. ¿Qué es tan divertido? Cuando dijiste que eras maestro, no creí que fueras maestro de secundaria. ¿Y qué tiene eso de divertido? No lo sé. Es que yo nunca tuve un maestro de literatura apuesto como tú cuando iba a la escuela, así. Gracias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Kayla! Lo siento mucho. ¡Kayla! Lo siento. Yo. No, descuida. Lo siento, perdón. Es solo algodón, sí. ¡Kayla! Lo lamento. Sí. Lo siento. Yo me ocupo. Por favor. Oh, vaya. ¿Es tarde? No, está bien. Es que no tengo una camisa de repuesto, así que... Lo sé. Bueno, pueden tener su cita aquí. No es mala idea. Sí. Sí, bueno, podría ayudar a cocinar algo. O podría quedarme en mi cuarto. Oh, claro que no. Vamos, quédate con nosotros. ¿Sí? ¿Te parece bien? Es una gran idea. Puedo ayudar. No soy exactamente horrible en la cocina, ¿sabes? Maravilloso. Gracias. ¿Por qué no miras qué tenemos en la cocina? Okay. Porque no sé. Así que creo que tengo una camiseta arriba. ¿Sí? Si quieres, puedes cambiártela.
Leí que el 80% del buen estado físico depende de lo que comes, así que yo decidí dejar de cocinar galletas. ¿80%? Parece mucho. Puedes comer una galleta de vez en cuando, ¿no? Bueno, cocino las mejores galletas de chocolate blanco y nueces que jamás hayas comido. En serio. Hey, Kyla, ¿hay algo que quieras compartir con nosotros? Hey, esa es mi línea. ¿En serio? Lo siento. Dime, ¿qué tal es Frost comparado con tu vieja escuela? Excelente. Chicos listos, los maestros son buenos, pero enseñar siempre me resultó fácil, para ser franco. ¡Wow! Eres tan humilde. No, lo que quiero decir es que enseñar es como un pasatiempo comparado con criar solo a Riley. Oh, eso es lindo. Y veo el mismo fuego en Kyla. Me alegra mucho que ambas sean amigas. Entonces, ¿a qué universidad irás? Bueno, me postulé para Emerson, para periodismo técnicamente. Pero idealmente querría plasmar también mi pasión por la fotografía. Cierto, siempre te veo con esa cámara. ¿Usted me ve? Sí, en la escuela, tomando fotografías de todos. Es fabuloso lo de Emerson. Emerson es el único lugar al que ella se postuló. Mamá. Hay una palabra para ese exceso de confianza. ¿Es cierto? Sé lo que quiero. Eso parece. Ah, Jess, esto estuvo delicioso. Una cena totalmente improvisada. ¿Seguro que no haces esto profesionalmente? Oh, ahora me estás adulando. Además, tuve dos ayudantes excelentes. No, no seas humilde. Podría comer esto todos los días. De verdad. ¿A dónde crees que te llevarán estos cumplidos? No lo sé, pero estoy ansioso por descubrirlo. Muy bien, voy a terminar mi tarea. De acuerdo, cielo. Bien, buenas noches. Sí. Buenas noches. Hay alguien afuera de mi ventana. Oh, Dios mío, ¿estás segura? Me estaba cambiando y vi a alguien afuera mirándome. Muy bien, esperen aquí, enseguida vuelvo. Está bien. Ven, cariño. Estás a salvo, vamos. Está bien. ¿Estás bien? Estoy temblando, no lo sé quién era. ¿Qué pasó? No sé, me estaba cambiando y lo vi. Estaba mirándome. Oh, cariño. Quien quiera que fuera, ya no está. ¿Viste quién era? Deberíamos llamar a la policía. No, no, no es necesario. Sí, creo que debería. Por favor, no quiero darle tanta importancia. Es importante, si alguien te está espiando. No hay nada que podamos decirle a la policía. Ni siquiera vi quién era. No deberíamos hacer algo. Estoy de acuerdo. Tal vez podría quedarme aquí con ustedes. Está bien. Bueno, no quiero molestar. No. Vamos, no digas eso. Vamos a sentarnos. Está bien, voy a prepararte, ¿ok? Ok. Seguro no te molesta. No, no me molesta. Gracias por ir afuera. No, está bien. No tienes que quedarte si no quieres. Quiero quedarme. Bien, bien. Además, Riley salió con una amiga, así que... Oh, ¿con quién? Trisha, de la escuela. Muy bien, entonces... Oh. ¿Naipes? Sí. Sí, naipes. Okay. Lo siento. Sí, sí. Buenos días, cariño. Hey, le dije a Chris que podía usar tu ducha. ¿No te molesta? No, en absoluto. Está bien. ¿También le preparaste el desayuno? Uh-huh. Te gusta mucho, ¿verdad? ¿Y a ti? ¿Sí? Wow.
Esto se ve increíble. Otra obra maestra de la Chef Jess. Buenos días. Buenos días. ¿Es para mí? Sí. ¿Es mío? Sí. Cariño, tengo que cargar combustible. Te llevaré a la escuela. ¿Puedes comer rápido? No tiene sentido. Kayla puede venir conmigo. También voy a la escuela, así que... Claro. Entonces, sobre esta mañana... No te preocupes, ¿sí? No es la primera vez que veo a un hombre desnudo. Espero que la presión de agua fuera la adecuada. Bueno, cuéntame sobre la fotografía. Bueno, no hay mucho que contar, solo me gusta observar a la gente. Puedes decir mucho de alguien cuando cree que no lo observan. ¿Y qué puedes decir de mí? ¿Estás suponiendo que te observo? Supongo demasiado, lo siento. Quizás. Una sola universidad. Ese sí que es un movimiento arriesgado. Es cierto, eres buena estudiante, pero... terminar la secundaria sin un plan de contingencia... Es increíble. Y no se lo dijiste a tu madre aún, ¿verdad? Espero el momento adecuado. Todavía no asimilo la idea de que me vaya. O de estar sola. Ella no ve cuánto he crecido. Yo sí lo veo. Hola. Hola. ¿Quién murió? Hola. No estabas en la sala hoy. ¿Estás bien? Bien. ¿Estás enfadada conmigo? ¿Y por qué lo estaría? No lo sé. Oh, ¿cómo estuvo la salida con Trisha? Supe que se vieron. Así que de eso se trataba. Después de que te dije que te alejaras de ella. Ella te usa, Riley. Te usa para llegar a Chris. ¿Chris? ¿Hablas del señor Sabner? Como sea. Qué interesante, porque cuando vino a buscarme anoche, me dijo que eras tú la que tuviste algo que ver con ese profesor. ¿Y tú le creíste? Tenía algunos puntos a favor. Y uno de ellos era que nunca estuvo en su clase de historia. Bueno, ella te miente. Ella dice que tú mientes. Escucha, puedes tomar el lado que quieras, pero es obvio que ya decidiste. Escucha, yo no vine a pelear. Entonces, ¿para qué viniste? Tengo mucho trabajo, así que si no te importa, lleva tu débil juicio a otra parte. Tienes un rasgo malvado. Disfruta de la oscuridad. ¿Qué es esa marca en tu brazo? Estaba en el camión. ¿Sí? ¿Y qué hacías en el camión? Yo solo estaba... ¡Oh, mira! La señorita Anuario. ¡Au! ¿Cuál es tu problema? Quiero que te alejes de Riley. ¿Estás celosa? ¿Temes que la aleje de ti y vuelvas a ser la triste solitaria que eres? Yo acabaré contigo. ¿Por qué estás enojada? Yo debería estar enojada. Estás diciendo cosas sobre mí. ¡Sí, sigue caminando, acosadora! Si vienes a acusarme otra vez de mentir, no estoy de humor, solo... ¡Déjame! ¡Oh! ¿Qué son esas fotos? ¡Oh, por Dios!
Dios, Kayla, ¿qué es eso? ¿Qué? Oigan, ¿qué es esto? Kayla. Kayla. Kayla, ¿qué pasa? Estoy harta de esta escuela y sus bajezas. Bueno, voy a averiguar quién lo hizo, ¿está bien? ¿Sí? Ok. De acuerdo. Hola. ¿Sabes qué? Mañana iré a la escuela y pediré que abran una investigación por lo que pasó. Ya la están haciendo, mamá. Sabes que puedes contar conmigo, ¿no? Para lo que sea. Lo que sea. Lo sé. Lo sé, mamá. ¿Qué hay de esas fotos, Kayla? No sé, eran solo para mí. ¿Ok? No sé cómo alguien pudo acceder a ellas y no quiero pensar en ello. Está bien. Bien, hija, solo asegúrate de que nadie quiera aprovecharse de eso, ¿ok? Lo sé. Confía en mí. Después de lo que sucedió el año pasado... Mamá, créeme, sí, nadie se está aprovechando de mí. No debes preocuparte. Ese es mi trabajo. Me preocupo. Uh-huh. Vaya, cómo has crecido. Bueno, ¿qué tal una buena noticia? ¿No recibiste ningún correo? Entré a Emerson. ¡Dios mío! ¡Estoy tan... ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy tan orgullosa! ¡Dios mío! ¡Ven aquí! ¿No estás triste? Bueno, claro que estaré triste. Pero vas a hacer lo que te gusta y eso me hace feliz. Además, no estaré totalmente sola. Tengo a Chris. ¿No crees que están yendo demasiado rápido? No lo sé. Solo prométeme que si algo raro sucede, no me ignorarás. Ok. Es una promesa. Gracias. Dios mío. Felicidades, cielo. Gracias. ¿Puedo ir a otro sitio? No. Espera. Creo que te debo una disculpa. Escucha, estaba viendo a Trisha, que seguía tanto a mi padre, y me preocupé tanto que solo empecé a ponerme paranoica y luego recordé lo que me habías dicho sobre tu padre. Escucha, y yo... lamento haberte puesto en esa posición. Es solo Chris. El señor Sumner es el primer hombre con el que mi madre sale en 10 años y que es decente. Es amable y considerado con ella. Y no estoy acostumbrada a eso. Lamento haberte angustiado con eso. No debía ser. No deberías disculparte por eso. Soy yo la que lo lamenta. ¿Estamos bien? Sí, eso creo. Entonces, esas fotos... No tienes nada que explicar. Quiero que lo sepas. El año pasado, lo que te conté del maestro era yo. Me hizo sentir especial y tomé esas fotos para él, pero me di cuenta de que estaba mal y las oculté. Solo no sé quién pudo acceder a esas fotos. Bueno, supongo que fue Trisha. Nadie merece eso. En especial tú. Sé que hace muy poco que te conozco, pero creo que eres la mejor amiga que he tenido. Hey, Kayla. Hola. Hola, ¿te llevo? Sí, claro. ¿Riley viene? No, tiene un proyecto después de clase, pero yo voy a casa. Si quieres, te llevo. Sí, excelente. Muy bien, vamos. ¿Qué tal la escuela? Ya sabes.
Bueno, esto es la secundaria, así que los chicos siempre son así. Oh. Wow, ¿qué es lo que solo estás haciendo? Quédate quieta. ¿Qué? Para el anuario. Oh, pobre anuario. Bueno, gracias por traerme, señor Sarnan. Por favor, solo llámame Chris. Chris. ¿Entonces nos vemos esta noche? ¿Sí? Sí, veré a tu madre luego. Claro. Muy bien, gracias otra vez. Por nada. Saluda a tu madre de mi parte. Lo haré. Oh, y por favor, termina de leer el capítulo 10. Estoy ansiosa por hacerlo. Sé que sí. Adiós. Voy a salir. Ok. Dime, ¿cómo va todo, ¿eh? Mira, sé que estaba nerviosa con la mudanza y ¿nerviosa? Todo. Está bien. Enfadada. Pero tú tenías razón. Estaba un poco resentida y eso no fue justo para ti, ¿sabes? Solo quería que lo supieras. Te comprendo, papá. Sí, sé que sí. ¿Chris está aquí? En el baño. ¿Es suyo? Oh, sí. ¿Por qué recibe un mensaje de Trisha? Mamá, tienes que leerlo. Mm-mm. Lo prometiste. Está bien, lo haré yo. ¿Está bien? Bien. Quiero que me veas tocarme bajo el escritorio. Hola, preciosa. ¿Estás lista? Deberíamos irnos, estamos... Oh, ¿qué? ¿Qué? Jess, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? Por favor. No sé qué sucede con tu teléfono. Nunca le envié un mensaje a un estudiante en mi vida, ¿ok? Está bien. No sé cómo obtuvo mi número. ¿Es Trisha Wilson? Sí. Tiene la misma edad que Riley. Wow, espero que te despidan. Ni siquiera sabes de lo que estás hablando. ¿Estuviste alguna vez con alguna de tus estudiantes? ¿Escuchas lo que dices? Yo... ¿Cómo me preguntas eso? Está bien. Claro que nunca estuve con una de mis estudiantes. Nunca la toqué en mi vida. Bien, es mejor que te vayas. Vete ya mismo. Jess. Solo Jess, vete. Jess. No. Se acabó. Esto no tiene sentido. Mejor vete, acuerdo, ya. Jess. Vete. No es lo que piensas. Ajá. Siento. Realmente quería que funcionara con tu mamá. ¿Mentiste? No, jamás toqué a Trisha. ¿Te envió mensajes antes? Kayla. ¿Mentiste? Sí. Está bien, me envió mensajes, pero nunca le respondí. ¿Te gusta que te hablen de ese modo? Kayla. Pasaste casi... cada minuto de los últimos 18 años. Kayla. Siendo esposo. Padre. Maestro. ¿Cuándo serás solo un hombre? Kayla, escucha. Solo... Ey, ¿qué estás haciendo? Solo... Cuando tienes lo que quieres,
No te sientes mal al respecto. Creo que... tu madre está... Escucha, deberías salir... Considéralo mi adelanto de la tesis. ¿Señor Sumner? Sí. Señor Sumner, tengo una pregunta sobre la número 8. Me cuesta mucho la número 8. Sobre lo que pregunta aquí, bueno, si eso realmente cambia las cosas. ¿También tienes problemas con la número 8? No. Terminé hace 15 minutos. Dejo esto en mi casa. Concéntrense en el texto. ¿Qué sucede? Necesitamos hablar con una de las estudiantes de su clase. Trisha. ¿Está todo bien? Sí, sí, por favor, con ella. Bien. Trisha, debes acompañarlos. ¿Por qué? Toma tus cosas y vamos ahora. ¿Yo? Acompáñame. No entiendo por qué me llevan. Terminen el examen, concéntrense. Y terminó. Por favor, entreguen. Gracias. Y buena suerte. ¿Qué pasó? No tengo idea. Te veo luego, ¿ok? Bien. Gracias. ¿Estás bien? Solo no sé qué hacer. ¿Sobre mi mamá? Sí. Quizá no deban estar juntos. Puede que encuentres a alguien más. ¿Qué haces? Hola.
Parece que le encontraron algo a Trisha. Parece que sí. Me pregunto qué le harán. Ya no es nuestro problema. Sí, sí, es cierto. ¿Nos vemos en la fiesta? Sí. Eres amiga de ese tonto. Quentin no es un tonto. Está bien, ellos también me simpatizan. ¿En serio lo defiendes? ¿No aprendiste nada? Dios mío, Kyla, ya basta. No eres mi única amiga, ¿sí? Está bien, lo siento. Adiós. Adiós. Hola, mamá. Voy a ir a la fiesta de Riley. ¿Qué bien huele? Sí. Por el estrés cociné muchas galletas. ¿Quieres alguna? No, gracias. ¿Qué pasó con la dieta saludable? No sé en qué estaba pensando. De verdad, un hombre solo de 42 años con una madre divorciada. ¿Cómo puedo compararme con Trisha Wilson? No te compares con ella. Es asquerosa. Además, hoy tuvo que irse de la clase, así que... ¿Sabes por qué se metió en problemas? Yo sí. Encontraron un teléfono roto en su armario. Tenía esas fotografías tuyas. Ella lo hizo. Tu director me llamó para preguntarme qué es lo que quería hacer. Le dije lo necesario. Wow. ¿Expulsada? No te preocupes por eso. Encontrarás a alguien mejor que él, ¿ok? Lo sé. Gracias, cielo. ¿Quieres que me quede contigo un rato? No, gracias. Ve y diviértete con Riley. Está bien. Escríbeme. Sí, cariño. Te amo. Te amo. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Disfruten. Hola. Hola. Hola, para ti. Gracias. Eres muy tierno. ¡Mira quién está aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola! Dios mío, todo esto es por tu culpa. ¿Estás ebria? No. Vamos, aún es la casa de mi padre. Bueno, ten. ¿Y eso qué es? Solo ábrelo. Por Dios, Kyla. No debiste. Pero lo hice. Gracias. Por nada, es muy tierno. Gracias. ¿Y esto es para ti? ¿Qué? No puedes cumplir 18 años, Sofía. Solo guárdalo para ti, ¿sí? Oh, sí, claro. Claro que sí. Es mi cumpleaños. Oh, ok. Voy adentro un momento y enseguida vuelvo. Está bien, nos vemos. Okay. ¡Ay! Hola. Gracias. Aquí. Solo quería saludarte. Trabajas muy duro. Sí, solo quiero estar solo. Lo arruiné con tu mamá. No arruinaste nada. Sí, lo hice. No como yo lo veo. Kyla, basta. Yo solo... Escucha, no estoy de buen humor. Te haré sentir mejor. ¿Quieres ir afuera con tus amigos? No son mis amigos. No. Mi hija... Ahora está preocupada. Escucha, esto es demasiado. Ok, tienes que irte. Tengo que repetírtelo. La menta dice que no. No podemos hacer esto. No. No deberíamos. Esa es la diferencia. Thank you.
Riley, espera, ¡ey! ¡Riley, espera! ¡Riley! ¡Riley! ¡Riley, espera, espera, espera! Es la única amiga que tengo, ¿sí? O tenía, genial. Porque ella... No quería que pasara, ¿ok? Pero te juro que terminó. Terminó. ¿Hiciste que me mudara aquí? ¿A eso llamas empezar de nuevo? Estuviste bebiendo. ¿Qué? ¿Estás bebiendo? No te atrevas a decirme nada. Hay una gran diferencia entre lo que yo hice y lo que tú estás haciendo. Riley, espera. ¡Vayan a casa! ¡Ahora! ¿Dónde vas? Está bien, puede que estés solo ebria. ¿Qué? Creía que sabías. ¿Creías que sabía qué? Sobre su problema con la bebida. Traté de convencerla de que viera a alguien, pero no me escucha. Así que hace mucho que bebe. Desde que la conozco. Debo encontrarla. No, quédate. Ella volverá. Mientras tanto, tenemos la casa para nosotros. Continuemos donde nos quedamos. ¿Te das cuenta de que es una locura? Eres mi estudiante. Vamos, lo querías. No te dejaré ir tan fácilmente. ¿Qué dices? ¿Me estás amenazando? Debo recordarte quién no pregunta mi edad. No te hagas el sorprendido. Es legal. Por favor, quédate. Riley me necesita. ¿Dices que ella es más importante que yo? Por supuesto que es más importante que tú. Tú no vas a alejarlo de mi lado. Soy Riley, la hija de Chris. Tenemos que hablar. Riley. Riley, alto, por favor, solo... No tengo nada que hablar contigo. ¿Te encuentras bien? ¡No me toques! Déjame explicarte. ¡Dije que no! ¡Aléjate de mí! Bradbury consolidó su maestría literaria con una serie de cuentos, cada uno con un tono equilibrado de ferviente optimismo y temor, como ya saben. Bien, ¿alguien quiere compartir su impresión sobre alguno de los cuentos de Bradbury? Nadie. Hablen. Kyla. Yo leí La sirena en la niebla. Un poco obvio. ¿Qué te pareció? Bueno, es una historia sobre aislamiento. Asombro. Una historia triste. Deseo. Me alegra que captaras la soledad inherente de Por la historia. Una criatura hábil que busca un último compañero. Lo siento, no me dejaste terminar.
Me alegra que captaras la soledad, pero estás ignorando los temas profundos de misterio y la empatía unificada para concentrarte en la interpretación superficial, simple y fácil. Espero que tu próxima lectura sea más exhaustiva. ¿Alguien más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Alguien más? ¡Hablen! ¡Compartan! ¡Iluminen! Bueno, ya se acabó. ¡Hagan la tarea, por favor! La mitad de la calificación es participación. ¿Qué fue eso? Kayla. No sé qué intentas hacer, pero no puedes tratarme. Kayla, toma tus cosas. Ahora. Jess, escucha. Ahora. Es tu maestro. No es por eso. Está celosa. Eso es ridículo. Escucha, pedí una reunión con el director el miércoles. Está bien, diles. Tengo 18, soy libre de hacer lo que quiera. ¿Cuál es tu problema, Kayla? ¿Eres mi hija? Nos amamos. Esas fotos. Y Trisha, dime, ¿algo de eso fue real? ¿O lo inventaste todo? ¿Qué tal si buscas una nueva distracción que no interfiera con mi vida? Vuelve al ciclismo o a la cocina. No me importa. Solo sal de mi camino. Me reuniré con tu director. ¡Kayla! ¡Responde el teléfono! Estás arruinando tu carrera, tu vida, mi vida, todo, papá. Tienes razón. Es exactamente lo que hice. No hay nada que pueda hacer o decir para enmendar esto contigo. Estaba tan destruido cuando tu mamá se fue. Estuve tan vacío. Perdido. Estoy tan perdido. Que dejé que pasara. Pero se acabó. Y nada vale la pena perderte. Debí darme cuenta desde el inicio. Y es un error con el que tendré que vivir por el resto de mi vida. No espero que me perdones, ¿ok? Solo quiero que sepas que lo siento. Lo siento mucho. No esperaba que respondieras. Tenemos que hablar. Acosadora. Bueno, estoy aquí. ¿Qué quieres? Aclarar las cosas. No robé esas fotos tuyas. Tu teléfono dice otra cosa. Tú las plantaste. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. No tienes ninguna prueba. Perdí la beca por tu culpa, maldita bruja. ¿Y qué harás al respecto? ¿Ah? ¿Tú vas a golpearme? No. Vamos. Es gratis. Vamos, empezaré yo, ¿ok? ¡Hey! ¡Va!
¡Basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¿Qué sucede? ¿No te diviertes aún? ¡Kaila, basta! ¡Qué diablos! ¿Chris? Es mío. ¿Qué? ¡Qué diablos! ¿Qué rayos pasa con ellas? Papá. Quédate aquí, quédate aquí. ¡Kaila, qué rayos haces! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Chris! ¡Ayúdame! ¿Qué? ¡Me rompió los dedos! ¡Kaila, qué! ¡Chris! ¡Está loca! ¡Auxilio! No, pero... ¡Me rompió los dedos! ¿Qué hiciste? ¿Eh? Yo no hice nada. Riley, llama al 911. Déjame ver. Déjame ver. Espera, espera. Déjame ver. Hola, sí. Tenemos un accidente. Okay. Sabía que me rescatarías. Los oficiales te llevarán al hospital, sí. Ok. Adiós. Kaila, hola. Lo siento, recibí los mensajes, estuve reunida todo el día. ¿Estás bien? Es solo mi mano, mamá. ¿Cómo es que solo es tu mano? Bueno, me dieron analgésicos y... los médicos creen que me golpeé la cabeza, así que debo quedarme hasta mañana. Entonces decías la verdad sobre Trisha. Sí, está loca. Bueno, todavía tenemos que hablar sobre lo que antes pasó. Antes de que digas nada, quiero disculparme por lo de antes. Fui grosera y irrespetuosa y lo lamento. Creo que tenías razón sobre Chris y el resto. Quiero que me prometas que no vas a verlo nunca más. Tal vez solo despedirme. Mejor descansa. Mamá, por favor. Bien. Gracias. Sí. Escucha, no sé qué decir. Excepto que lo siento. No, no vine aquí a perdonarte. Sino que vine a agradecerte. Ah, agradecerte. Sí, porque su relación contigo le ayudó a descubrir que necesita ayuda. Iba a encontrarla. Voy a ayudarlo con eso. Yo no hice nada malo. Sí que lo hiciste. Me usaste a mí, sedujiste a mi padre. Mi padre me prometió que se alejaría de ti, así que... se acabó. ¿Está bien? Sí. De acuerdo, bien. Escucha, sé que estás enfadada. Ni siquiera pretendas saber cómo me siento, ¿de acuerdo? Oye, solo... intento disculparme. Entiendo si no quieres volver a verme, pero... tengo que pedirte un pequeño favor. ¿Es una broma? Sé que es inoportuno, pero... tenía que cubrir el juego de voleibol de las chicas y... con mi mano no puedo tomar fotos. Sé que me odias, pero no quiero abandonar al equipo. Estarán destrozados si no se cubre el evento. Incluso puedes usar mi cámara. Lo haré por el equipo. No por ti. Es todo lo que pido. Muy bien. Adiós. Antes de que te vayas, ¿podría hablar a solas con tu padre una última vez? Solo para despedirme. ¿Lista? Voy a cubrir el juego del equipo. Ella... quiere hablar contigo primero. Para despedirse. Pediré que alguien me lleve. Está bien, no te preocupes. No tengo está que entrar bien, ahí. Papá. Está bien. Escríbeme cuando llegues. Ok. Mi héroe. ¿Cómo estás? Mucho mejor ahora. Bien. Escucha, Kaila, tenemos... lo hice. ¿Qué cosa? Convencí a mi madre y a Riley de que no hay nada entre nosotros. Excelente. Me alegra tanto que entiendas.
Ahora, con Trisha completamente afuera, podemos mantener el secreto entre nosotros. Kyla, no tenemos un secreto. Nunca lo tuvimos. Esto se acabó. Creí que te había quedado claro. No, Chris, no. Esto acaba de empezar. Kyla, ¿no lo ves? Lo que tenemos es único. Tenemos que sujetarlo y alimentarlo. No barras tus sentimientos debajo del tapete. No tengo sentimientos por ti. No te mientas a ti, amor. No es saludable. Me necesitas. Y yo a ti. Esto es para siempre. Basta, ¿ok? Estás loca. El destino nos unió. Ahora solo debemos ser más cuidadosos. Kyla, necesitas ayuda, ¿ok? De verdad. Solo aléjate de mí, aléjate de Riley. No volveremos a verte, nunca jamás. Bueno, tendrás que verme de nuevo, Chris. En clase. Mañana y pasado mañana y al día siguiente. No, no. Si así es como va a ser, voy a renunciar. ¿Sabes qué? Vaciaré mi escritorio esta noche. No, no puedes. Si debo hacer eso para alejarte de nuestras vidas, pues sí. No puedes. Debo hacerlo. Está claro que no te detendrás. Mírame. Se acabó, Kyla. Se acabó para siempre. No te alejes de mí. Chris, no te alejes de mí. Cielo, soy yo. Estoy a... Bueno, ahora estoy en la escuela. ¿Nos encontramos en el aula cuando termines? Te lo explicaré cuando nos veamos. Ok, te amo. Adiós. Hola, Kyla. ¿Kyla? ¿Kyla? Hola, cielo, soy yo. Estoy a... Bueno, ahora estoy en la escuela. Nos encontramos en el aula cuando termines. Hola. Hola, amiga. Lo siento, pero solo hay lugar para una en su vida. Y esa seré yo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Iluminación adecuada. Kyla, ¿qué rayos haces aquí? ¿Qué crees? Vine para el segundo asalto. Espero que estés listo. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué tienes eso? Un juguete para hacerlo más emocionante. ¡Hey! ¡Alto! Acércate. ¡Dios! ¿Qué estás haciendo? Esta noche mando yo, ¿ok? La próxima lo harás tú. ¡Basta! ¡Basta! No puedo.
Eres todo para mí. Tuve algo parecido el año pasado, pero él se fue. No me dio todo lo que necesitaba. Pero tú sí. No te dejaré ir. No quiero ser parte de esto y lo sabes. ¿Dices que no me quieres? Es exactamente lo que estoy diciendo. Vamos. Esa noche en tu oficina fue la mejor noche de nuestras vidas. Todas eran así, Chris. A partir de ahora. Eso fue un error. No me digas cosas así. Hiere mis sentimientos. Si quieres que sea mejor, solo tienes que decirme cómo te gusta. ¡Basta! Pienso que ya basta de por un previo. Estás tan excitado como yo. Kyla, basta. ¡Basta! ¡Basta! ¡No! Estoy harta de que no me escuches. A partir de ahora harás las cosas cuando yo diga, ¿sí? Así funcionará esta relación. No me gusta tener que levantar la voz, así que tendrás que escucharme. ¡Basta! Vamos a empezar una nueva familia, ¿ok? Te daré una nueva Riley, todo estará bien. ¿Qué le hiciste a Riley? Amor, cálmate. Sé cuánto significa ella para ti, pero no hay lugar para ella en nuestros planes futuros. Kyla, ya basta. Amor, cálmate. ¡Basta! Eso, duele, Chris. Es demasiado rudo. ¿Dónde está Riley? No es así como funcionará. ¡Oh, no! ¡Chris! ¿Quién está allí? ¿Bien? ¿Qué pasó? Por favor. Buscaré ayuda. ¡Corre! Lo siento, pero es solo para invitados. Está descansando. Es mejor que no lo molestes. No puedes esconderte de mí. Podíamos compartirlo. Sabíamos que esto sucedería. ¡Solo muere! No lo lamento. Lo sé.
Vas a estar bien. Todo estará bien, ¿sí? Todo estará bien. ¿De acuerdo? Vas a estar bien. Eres una maldita. Tengo miedo. Ya se acabó. Ya acabó todo. Tengo miedo. Estoy aquí. No estoy aquí. Estaré aquí. Resiste, resiste. ¿Listo para tu primer día? Ah, hola. Sí, solo estoy dando unos últimos retoques a la programación. ¿Vas a salir? Bueno, seguro estarás bien. Solo no presumas tanto con tu conocimiento de historia de la música esta vez. Es una buena herramienta de enseñanza. Así que, ¿y tú? ¿Lista para tu primer gran día? ¿Sabes? Creo que sí. Algo bueno sobre las aulas magnas de las universidades es que el profesor no sabe si estás escuchando o dibujando. Riley... ¡Es broma! No te preocupes, escucharé. Bien, bien. ¿Las llaves? Oh, las llaves. Es cierto. Ten cuidado en la autopista. Claro que sí. Nos vemos en la cena, ¿sí? Claro que sí.